Hey guys, good evening. Let me see. I see the camera is way there. I think it's better here. Buenos, bueno, buenos dias. Les iba a decir. Buenas noches, chicos. Good evening and thank you very much for joining. Voy a compartirles la pantalla. Give me one moment. Okay. Yesterday, We talked about Burpee, ¿verdad? Ayer hablamos del Burpee y hoy vamos a continuar con la última parte de la sección 1 y vamos a tratar de completar la sección 2, right? Um, we stopped in one of the exercises, ahí nos quedamos en un ejercicio and we were going to continue today. Okay, very good. Así que, welcome. Thank you for joining. And, oh no, no, it's the next one. Con ustedes me quedé. Este lo hicimos. Este también. I think it's here. Ok. Eh, este lo completamos, ¿verdad, chicos? Es que aquí apunté que nos, sí. quedamos, ajá, nos quedamos en el que sigue, uh -huh. ¿Ves? Aquí dejo la nota. De 8 a 9 nos quedamos el día de ayer, 19 de abril acá. <coughs> ok, very good. And Welcome Again, espero pues hayan podido terminar, ¿verdad? Los ejercicios pendientes que tenían de la plataforma. Igual si hay preguntas de la plataforma hoy, con gusto los vamos a contestar, ¿verdad? Eh, Vamos a pasar al ejercicio que tenemos en pantalla, ¿verdad? Vamos a poner en práctica las preguntas que vimos ayer. Vamos a ver quién se acuerda. ¿Cuáles eran los dos tipos de preguntas que estudiamos ayer? O bueno, que mencionamos ayer. ¿Quién se recuerda? What were the two types of questions that we have in English? Anyone? Nadie. Veamos, Cristian. Dion. Si no me equivoco, sería questions e information questions. Okay, information questions es una, muy bien. Y la otra es, son las yes, no questions, ¿verdad? Gracias, Christian, thank you very much. That's true, right? We have information questions and we have yes, no questions. Decíamos que las yes, no questions comienzan directamente con el verbo to be y que las information questions van a comenzar con el, el, ah, ok, vaya Marlon, no se preocupe, gracias por, por asistir este día, ya vamos a pasar lista también. Okay, so let give me one moment porque lo voy a dejar trabajando en el ejercicio mientras yo paso lista y así aprovechamos el tiempo. Entonces, eh, les decía, ¿verdad? Cuando tenemos las information questions, it's a little bit different, ¿por qué? Porque para las information questions yo inicio directamente con una wh word or una wh phrase, ¿verdad? Entonces, take a look at the exercise. It says complete the conversation. Use the questions in the box. Okay? It says what's your name? Tenemos esa pregunta. Tenemos, and how do you spell your last name? Are you Ashley New Nevins? Right. Ahí está contestada. Ya la usamos porque es la primera. Luego tenemos and what's your email address? What's your phone number? And how do you spell your first name? Right? So let's go ahead and work on this one. Vamos a trabajar en este y vamos a ordenar, ¿verdad? Todas las preguntas que tenemos acá. De acuerdo. Así de que I'm going to also take a screenshot por si podemos pasar, aunque sea un momentito, a los breakout rooms para trabajar. Ahí está. Y ahorita solo paso lista. Deme un momento. Bye. Today, aquí está. Today is the 20th of April. Hoy es su cuarta clase, ¿verdad, chicos? Ya terminaron su primera semana. Excelente. Veamos. Aquí estamos. Mm, Deme un momento. Es que a veces hay que... A veces hay que esconder. Voy a Ocultar. Aquí está para ver sus nombres y ver la fecha. Ok, Ada Luz Amayoa Contreras. Ada Perfect. luz. Thank you. Perfect. Thank you, Ada. Alba Jocelyn Romero Lara. Alba Jocelyn no está. Give me one second. Solo le voy a poner acá. ¿Dónde están? 8989 Ahí les dejo el ejercicio, ¿verdad?, en el que estamos trabajando. Ok, very good. Ahora sí. Luego tengo, uh, dígame, Daniel, perdón. Tenía preguntas, ¿Es que levantó la manita. <laughs> no. Bueno, no sé. Si no me escribe, porque no, no se le escucha. Luego tenemos a Leida Arely García Martínez. Aleida. Present. Gracias, Aleita. Eh, Amalia Beatriz Tobar de Pérez. Present. Gracias. Ana Gabriela Albarenga García. Present. Gracias. Ana Julia Flores de Cetino. Present. Gracias. Andrea Carolina Rivera Salguero. Ángel Isaac Cibrián Bonilla. Anthony Boris Hernández Gutiérrez. Present. Gracias. Brenda Elizabeth Beltrán Pérez. Thank you. Gracias. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Cristian Josué Leiva Fuentes. Daniel Enrique Ayala Soto. Daniel Enrique. Eduardo Vázquez García. Evelyn Janeth Rivera Magaña. Present. Gracias. Jacqueline Beatriz Vigil Sánchez. Gracias. Jennifer Rosana Castillo González. Jennifer Rosal Rosana, perdón. José Guillermo Soriano. José Guillermo Soriano. Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. Present. Gracias. Karen Marilyn tobar Here. Gracias. Kevin Adiel Flores Martínez. Present. Gracias. Eh, Lorena Araceli Hernández de García. Lorena Araceli. María Beatriz Coto de González. María, ¿no? Marlon Alexander Vázquez Salazar. Present. Teacher. Gracias. Nuri Mabel Martínez Cárcamo. Nuri Mabel. Present. Gracias. Walter Ulises Hernández Pablo. Present. Gracias. ¿A quién no mencioné, perdón? Cristian Josué lo mencioné. Ajá, usted no sí sé si lo mencioné, Daniel, que se me había hecho. Daniel. Eduardo eh, Vázquez. Eduardo Vázquez. Ah, vaya, está bien. Eduardo, ok, Eduardo, permítame. Vázquez me dijo, ¿verdad? Sí. Um... Aquí está. Carlos Eduardo. Bueno. Ok. Vaya chicos. Thank you very much. Dígame, Alba. Que entre tarde. Pero no sé si ya me había llamado. Sí, usted de las primeras. Pero sí, aquí le puse ya la, la asistencia. No se preocupe. Gracias por. Por avisar. Ok, guys, thank you very much for joining. Vamos a ver la, las, las respuestas del ejercicio, ¿verdad? Veamos. Tenemos ahí la primera, ¿verdad? Le dice, Hi, are you Ashley Evans? Y ella le dice, No, I'm not. Y luego él le dice, Oh, I'm sorry. ¿Qué será lo que tenemos que incluir ahí, chicos? What's next? ¿Qué sigue? What's your Muy bien, exactly. So, well, I'm sorry, but what's your name? Yeah, ella le dice Carrie Moore, right? And then there's a spelling there. What is the question? Yes, your, your first name? Exactly. We say, how, right? How do you spell your first name? Very good, okay? Y ella dice K E R R Y. Then the next one, siguiente. Ella tiene ahí el spelling de su last name. Entonces la pregunta es: and How do you spell oh. your last name? Mm -hmm. Exactly, right? How and how do you spell your last name? Y ella le dice M-O-O-R-E. Ok. Then down below, there's a phone number. ¿Y cuál es la pregunta? What's your phone number? What's your phone number? And she says it's 618-555-7120. Muy bien. Y la última pregunta, ¿cuál es? And what's your email address? Correct. that's your email address. Vaya, look, para decir la, la dirección este, de correo electrónico es bien fácil, ok? Vaya, primero vamos a deletrear, ¿verdad? Por eso es que es importante el deletreo. Tenemos ahí. Uh, dice Araceli que tenía problemas. Vaya. Pero, ¿cuál es su.? Ah, aquí está. No. ¿Cuál es su otro nombre, Araceli? Porque, miren, y no se les olvide, chicos, poner su nombre como en el DUI porque este, porque si no, pues eh, afecta cuando baja, bajan el reporte de los de los minutos. Araceli, ¿cuál es su otro nombre? Perdón. Araceli, ¿me escucha? Uh -huh, sí le escucho, es Lorena Araceli Hernández ah, de Lorena, vaya. Lorena. Aquí está. Bye. Ahí le puse ya la asistencia. Thank you very much. Gracias. Vaya. Ok. Entonces decíamos eh, cuando decimos la dirección de correo electrónico, ¿verdad? Vamos a deletrear. Ahí sería K-Moore, o sea K-M-O-O-R-E, 19. Y ese símbolo de arroba se lee en inglés at, ¿verdad? At. Luego tenemos cop, cup. C -U -P. A ese punto que está ahí, ¿verdad? A ese punto se le llama dot. Así, dot. Entonces, la dirección es more 19, ¿verdad? At cop.com. Ok, so that's the email address. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Le preguntan, ¿verdad? What's your email address? ¿Verdad? Este es el arroba. ¿Verdad? Este es el arroba. Así. Ups, perdón. Aquí es. ¿Arroba? ¿Verdad? Y este es el punto. ¿De acuerdo? Entonces, otro ejemplo sería ABC. 1, 2, 3. at ¿Verdad? Gmail. Dot com, ¿Ok? abc123 at gmail.com. Y si de repente usted tiene en su correo un guión bajo, ¿verdad? Ese se llama underscore. Underscore. ¿Verdad? Guión bajo. Solo déjeme ver si es. Si es este. Es unido o separado no recuerdo. underscore sí está sí está unido. Bye. Ok, entonces ese sería, ¿verdad? Ese sería como los símbolos que usamos cuando decimos el correo electrónico, ¿verdad? Así que me gustaría dos voluntarios, two volunteers to read the conversation, para que leamos la conversación. Dos voluntarios. Solo solo dos no se hagan al poroto. Ok. Thank you, Jocelyn. Y thank you, Ana Gabriela. Fue ¿O quién fue quien levantó la mano? Que solo vi una. Solo la de Jocelyn veo. ¿Quién más? Ay, ¿quién se echó para atrás? Ok. Hay varias manos y de repente ya no veo. Solo veo la de Jocelyn. Vaya, ahí está Marlon. Excelente. Vaya, Marlon. Este comencemos con usted. Usted le pregunta a ella y ella le va a contestar. Yo soy algo penoso, pero voy a intentarlo. Usted la que aquí se puede equivocar, no hay problema. Ok. Ok. Eh, eh. Hi, are you Ashley Neves? Nevins. Mm. Ok, ok, Repeat. Hi, are you Ashley Neves? No, I am not. Oh, I am sorry. What's your name? Digo mi nombre ahí, ¿verdad? Oh, you can use the one in the conversation, huh? Okay, Kerry Moore. Who do you spell your first name? K E R R Y. Yes, and how do you spell your last name? Name M O O R E. Okay, what's your cell phone number? It's six one eight five 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 seven one two zero. Okay, and what's your email address? It's he k moore k, moore. Hey, uh, k moore, one nine dot. Oh, give me a second. Give me a second. Here Aha, uh -huh, so yeah, at at coop dot o no you can say org org right okay O r g. okay thank you Kerry. so okay thank you very much guys Okay, now let's just repeat, right, with the question. We have to practice that. How, ¿verdad? I said how, no es how. how do you spell your first name, ¿verdad? How do you spell your last name, ¿verdad? Y también, Thank you, you're very welcome. Ya sabe. Y este, para todos, ¿verdad? Recordemos ese what's, ¿verdad? What's, what's your phone number? What's your email address? What's your name? Okay. Entre más lo repitamos, mejor. Perfecto. Entonces, acordémonos que esto es lo que vamos a usar para eh, decir el email address. Ok. <coughs> Vaya, vamos a movernos al siguiente ejercicio. ¡Ay! No tenían. Todos salieron de un solo look. I'm sorry. Ya les mostré las respuestas. Pero bueno, hablemos, ¿verdad? This one is to use the words in parentheses, ¿verdad? Tenemos ahí hi o excuse me, ¿verdad? Hi. How are you? ¿verdad? No lo no, si hi, excuse me. <laughs> then I'm fine. Luego tenemos un goodbye. Y pues ahí me dice la persona, see you tomorrow. Entonces es porque yo le dije adiós, verdad? Goodbye, see you tomorrow. Then I have excuse me and thank you. And I use excuse me, are you Sue, so me, Kim? Yes, I am, le dice. Luego tenemos good night and good evening. Y como ayer dijimos, ¿verdad? Good night es una despedida, no es un saludo de, de, para llegar, ¿verdad? Entonces, si yo llego al restaurante o a la pusería o a la iglesia donde usted vaya, usted va a decir good evening, ¿verdad? No good night. Entonces, good evening, hello, le dice ¿verdad? Then we have the, um, the other, this other phrase, ¿verdad? See you tomorrow. Verdad, nos vemos mañana. See you tomorrow. Okay, that was about eh, frases para despedirse. Verdad, ya habíamos visto frases para saludar, verdad, para decir hola, para eh, how can I say it, um, como para saber información de otros, etcétera, verdad. Y pues creo que solo eso me faltaba. Ah, faltan los números, verdad. Faltan los números. ¿Qué más había acá? Después de este viene el Knowledge Check en el 1.10, ¿verdad? A, este, a esta altura ya llegamos al 1.10, chicos, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos pasando aquí: dice, Instructions complete the conversations by filling in the blanks, ¿verdad? Entonces, yo vi que la mayoría ahí había respondido que ya había terminado la mayor parte del de la de lo de la plataforma, así, bueno, de las primeras secciones, ¿verdad? Que estamos trabajando. Así que los felicito, chicos. Eh, ¿Qué más? Bueno, by the end of this class, students will be able to exchange from number. ¿Verdad? From numbers. Eh, para los teléfonos, chicos, es bien sencillo. ¿okay? Eh, lo bonito es que con los teléfonos yo los leo de número en número. ¿Verdad? Por ejemplo, acá solo necesitamos saber del 0 al 10. <coughs> Now, esto es bien importante. Esta parte de acá, el 0. ¿Verdad? Hay gente que dice zero, hay gente que dice O. Oh. ¿Cómo así, teacher? Vaya. Por ejemplo, cuando usted en Estados Unidos, bueno, a usted le piden su número de cuenta o le piden el número de teléfono, la mayoría de gente no usa zero, sino que dice O. Oh. Por ejemplo, ahí tenemos el primer número, ¿verdad? Tenemos Ana Silva. Y el número de Ana Silva es. 2, 0 one five pero verdad si de repente usted escucha a alguien decir 201-555-2491, también es correcto y es mucho más común por ejemplo este acá de 800 el word from number de James dice 800 5558893. Five, 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 ¿Verdad? Es porque podemos usar O oh para expresar el cero. Eh, entonces acá tenemos from 1 to 10, bien from 0 to 10, so let's repeat. Sin activar su micrófono, no lo active, solo repita. 0. 0. Y, y también se le conoce como O. Oh. O oh, como en la vocal pero luego tenemos one two three right no es three porque three es árbol es three 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 four five six seven eight nine ten ¿Verdad? Regreso con este número 3. three, right, three. Entonces, here with this one, we need to be very careful. ¿Saben qué es lo que yo hacía para acordarme? Era que, por ejemplo, ese sonido, decía yo, que se parecía, ya han oído los españoles, a lo... cómo hablan el castellano. Por ejemplo, ellos no dicen zapato, nosotros decimos zapato, ellos dicen, lo dicen de forma diferente, ellos dicen zapato, right, zapato entonces ese esa z se parece a ese sonido al menos así lo asociaba yo ¿verdad? entonces yo decía que lo podemos decir así three three es esa esas z ¿verdad? esa z de allá en españa o esa c o sea, cielo ¿verdad? etcétera entonces three ese es el número three. o como bathroom bathroom yo decía ah entonces bathroom, así, bathroom, entonces es más fácil como, como a entender el sonido, ¿verdad? TH, vamos, entonces tenemos acá more phone numbers, ok, vaya, necesito volunteers para leer los phone numbers que tenemos acá, ok, eh, let's begin with Ana Silva, volunteer to read the first phone number, Primero el primer número de teléfono, thank you, Daniel, léame el word phone number, please, y luego Gaby. Mm -hmm. uh from number 2 0 oh, one, five, 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 1 excellent thank you very much gavi what about her home phone number tiene mute tiene mute de a viernes de Four, five, 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 oh, perdón two. que le interrumpa, Gaby. Es el home phone number. Es el segundo en la lista de Ana Silva. Ah, perdón. No, tranquila. It's 0 oh, four five five two seventy one four. Mm, ok, vaya. Me está leyendo el de James. Pero. Eh, importantísimo, gracias por recordarme esto, Gaby. Y ya vamos con usted, Marlon. Cuando ustedes leen los números, chicos, este, no hay necesidad de leerlos de dos en dos, tranquilos. Quizás la, la mejor forma de hacerlo es de uno en uno. Y eso es por eso que les digo que es bien fácil decir los números del teléfono, porque no tengo que combinar ninguno de ellos, ¿verdad? A menos que usted quiera ahorrarse, ¿verdad?, el viaje y decir, ah, 2714, pero generalmente cuando ellos leen los números de teléfono o un número de cuenta, lo van a hacer número por número. Y se me había olvidado decirles eso. Así que thank you very much, Gaby, por, por ahí ayudarme con ese. Nos regresamos otra vez con Ana Silva, Marlon, y leemos su home phone number. Ok, teacher. 8455551023. Oh, Very three. good. U usted me leyó el cell phone number, pero muy bien, Marlon, excelente, ¿ok? ¿Alguien más que me quiera ayudar? Todavía tenemos ahí más phone numbers. Evelyn, Ah, pero me creo que yo también tengo que ayudarles señalando a donde quiero que lea. Bye. Evelyn, please help me with the home phone number. This one, the second one. My one four five, five five two seven one four. Correct. Thank you very much. Okay, Evelyn. Y me faltan dos números. Tengo el word phone number, verdad? Y tengo el cell phone number to volunteers Okay, Cristian H O O 5 5 5 H H night 3 Ok, very good. Now, Cristian, en este caso, ¿verdad? Procuremos decir esa última T en el número 8. 8 8, right? para que este no se escuche como H, ¿verdad? que es la letra. Pero excelente. Thank you very much. Luego, Ana Julia, please, con el cell phone number. two, five, oh, five, 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 one, oh, two three. Two, three, very good, right? Three. Two, three, excelente. Muchas gracias, chicos, for helping me. And don't forget that whenever we say the phone numbers, verdad? Cuando decimos los números, recordemos irnos uno por uno. Y excelente que estén aplicando lo del O, verdad? O instead of saying a 0, zero so you can say eight 555 8893 Okay. Now let's move on. Eh, tenemos a. Permítame, voy a borrar aquí esto. Ahí está. Tenemos Ana Silva's phone number is, y ya ustedes me ayudaron a leer cada uno de ellos. Esto está en la plataforma, ¿verdad? Para que ustedes sigan practicando. Luego dice: Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers. ¿Se acuerdan de este? Este fue el que ustedes hicieron conmigo. Solo que aquí es de donde lo sacaron, que es parte del, del material que ustedes tienen. Entonces, cuando nosotros pedimos el número de teléfono, ¿verdad? Eh, Vamos con la pregunta, what's your phone number? Por ahí también uno de, uno de ustedes, chicos, customize it, ¿verdad? Lo personalizó y dijo, what's your cell phone number, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos tres tipos de, de números. Tenemos el work phone number, que es su número de trabajo. Tenemos el home phone number, que es el número de casa que hoy casi ya nadie tiene, por cierto. Casi todos ocupan un celular. Y tenemos el cell phone number. ¿Verdad? Entonces ahí dependiendo de cuál es que usted necesite, así es como va a ser la pregunta. What's your phone number? O what's your work phone number? What's your home phone number? O what's your cell phone number? ¿Verdad? Muy bien. Vale chicos, entonces ahora este fue la, la, el ejercicio que hicieron conmigo, pero que lo hicimos dentro de la plataforma. Y luego tenemos aquí el knowledge check, que es el 1.13. Look, look voy aquí ¿sabe? Listen to the conversation and complete the phone number list. For example, John Smith's phone number is 212-695-3538. ¿Verdad? Entonces, por favor, aquí, ¿verdad? Ese aunque yo creo que ya lo completaron. A decirles que lo completaran iba, pero yo recuerdo que lo completaron conmigo, ¿ok? Vaya, entonces ahí tenemos, chicos, que nos acabamos la sección 1, ¿verdad? Así que Jay. Ya pasamos la sección 1. Eh, Permítame. Cancela. Vamos ahora con la sección 2. Ok, les voy a presentar la sección 2. La sección 2 es un poquito más corta, ¿verdad? Eh, tiene eh, bien poquita información. En Dígame, Marlon, perdón. Una pregunta, Liz. O sea... ¿Por qué nos piden que tengamos antes las, las dos lecciones si todavía no o sea no hemos llegado a esas partes que usted nos explique? Eh, fíjese de que no, no sabría cómo darle una respuesta así certera a este Marlon pero entiendo yo que es por vaya si, si le si le podría decir algo es esto eh, como con Insafor verdad, eh, todo se hace con anticipación. Quiere decir que, por ejemplo, cuando usted, antes de que ustedes terminen el módulo conmigo, los que van a seguir, tienen que, o sea, en, 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 nosotros como Inglés Corporativo tenemos que asegurarnos que usted, para poderlo inscribir en el siguiente módulo, va pasando las, las unidades. Entonces, lo que sucede, Marlon, es, cuando nosotros vamos a terminar, ustedes ya tienen que estar inscritos para el siguiente módulo, porque con INSAFOR todo se hace a veces una semana o dos semanas de, con anticipación. Entonces me imagino que es porque, este, como acuérdese de que ustedes, estas secciones, es trabajo que ustedes lo manejan en su horario. Lo único que ustedes tienen es un límite de tiempo. Yo entro a dar la clase, pero usted puede adelantar hasta donde usted quiera. Mi trabajo es venir y explicar los temas que usted ya vio en la plataforma y venir a contestar las preguntas que usted trae de lo que usted estudió en la plataforma. Entonces creo que por ahí va Marlon, creo más bien que es para reservarle su cupo para el siguiente módulo, o sea, tienen que ir viendo que usted va pasando para cuando ya llegue a la... antes de que nosotros terminemos, ellos ya puedan registrarlo para la beca del siguiente módulo. Creo que así funciona, no sé si estoy equivocado. Ok, uh -huh. gracias, teacher, por la preparación. Vaya. Bueno, ya sabe. Dígame, Evelyn. Esto yo tengo una consulta, le escribí ¿Sí? cargado que nos revisa las notas porque yo en la plataforma las pasé y él en la captura que mandó, esto sí. me puso como siete, creo, y con siete no se pasa, pero en la plataforma yo ya tengo bueno todo y lo hice antes de la hora, pero él me la puso mala y no me contestó. No sé. Y cómo... Ajá. Oh. Bueno, que lo siento, Evelyn, la disculpa del caso. Este, sí, 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 de verdad es que sí sería directamente con él. A veces así pasa. Fíjense que, como, no, sé si, no sé si recuerdan que yo les comenté ayer, o no sé si fue a ustedes, pero a veces hay estudiantes que hacen los, los ejercicios y se los carga a veces hasta el siguiente día, ¿verdad? Pero si usted le mandó captura diciendo, no, no mire, yo ya lo realicé, ¿verdad? Y yo lo terminé. Entonces quienes tienen que actualizar la información son ellos, ¿verdad? Usted tranquila, o sea, la plataforma va a llegar a un momento en el que le va a mostrar exactamente. No sé si ya revisó, ¿verdad? Que le actualice la, la nota. ¿Ya se la actualizó? Este, en la, no, o sea, en la captura que él mandó está mala porque yo en, en la plataforma la tengo bien. Mm, vaya, entonces Estoy quizás en el... él, él, es que él lo revisó creo que antes que todos terminaran. Todavía dijo que habían, hacían falta varios, pero no se preocupe, si usted ya llegó a su 80, tranquila. Me deben usted tenga el, el, la, la barrita hasta el número 80 o más, ¿verdad? Usted está bien, así que no se preocupe. Ellos lo hacen para que, como acordarles a, a los que no lo han terminado, ¿verdad? Para que se puedan apurar y lo puedan revisar. Y sí, es cierto, ellos tienen un cuadro en el que van llenando sus notas. Ahí van agregando ellos, este, las, eh, que cuánto han sacado en cada actividad, y también lo actualizan quiere decir de que vuelven a revisar para ver si usted subió puntos entonces se lo van agregando pero no es que eso es definitivo y así va a quedar no se preocupe y si no esperemos a ver qué noticia mañana porque creo que ellos están hasta como las seis de la tarde no sé si antes pero pero sí tienen tienen bastante bastantes estudiantes a su cargo por ejemplo en mi caso yo tengo cuatro módulos tengo cuatro clases entonces tengo alrededor bueno, más de 100 estudiantes tengo yo. Tengo más de 100, entonces eh, ellos tienen que ayudarle a... Esos son solo los míos, ¿verdad? Entonces tienen que ayudarle a varios. Probablemente por ahí va la cosa, pero si no, yo lo voy a recordar mañana, ¿verdad? Que revisen los que dijeron que... a los que ya actualizaron y que continuaron con los ejercicios para que ellos puedan eh, actualizarle la información. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Vaya, Evelyn ya sabe, pero usted tranquila, como le digo, si usted tiene ahí hasta el número 80, no hay problema porque al, fin, al final la información se genera con su promedio. Ay, chicos, me voy a pasar entonces a este que bien cortito lo que hay, ¿verdad? Y es eh, con respecto a las eh, prepositions. ¿verdad? It says, by the end of this class, uh, prepositions and things, ¿verdad? By the end of this class, you will become familiar with common object language that people have eh, in their bags, right? Now, what's in your bag? Look at this bag. Esta, esta, bolsa, esta bolsa parece per lo de, los, de los early 2000, ¿verdad? De allá, de los años 2000. Okay. So, look. Address book. Guys, do you have an address book? ¿Tienen ustedes un address book por ahí? Do you? ¿Todavía lo usan? I use para una agenda, right? Yo uso agenda, pero no un address book. ¿Alguien de ustedes usó un address book? ¿No? Yes, you did, Brenda. Okay, very yes. good. Yes, I remember. I I will. I mean, I like I like them, right? En a mí siempre me gusta mandar un cuaderno, una libretita y aunque fuese un address book, yo ahí lo andaba también y yo escribía los números de teléfono, right? So, pero ya casi no se ven. Casi no se ven. And remember that todas esas cosas, pues ahora son aplicaciones en un teléfono inteligente, right? Entonces, eh, look at that cell phone, guys. Miren ese teléfono, ya lo vieron. Ok. So that's, you know, like those that you could fold, right? Se, se, se doblaban. And <laughs> yo teach at this academy, okay? And and actually, yeah, I mean the cell phones were totally different. The options were very limited. Las opciones eran super limitadas, verdad eran llamadas y texto, right? Y el jueguito aquel que tenía para de para jugar de la like a I think it's a snake, right? Y look at that, guys, un C D player, okay? Bueno, en mi casa yo no digo nada porque yo incluso hasta usé un Walkman cuando estaba chiquita, era de mi papá, pero usé un Walkman y me encantaba, me peleaba con él porque yo le decía que me lo prestara y a veces él lo quería usar. Y I think I was, um, creo que tenía unos 10 años. I think I don't remember. Pero sí, I would love the Walkman. Me encantaba el Walkman. Y me compraba cassettes. So imagine, I'm 36, guys. Por cierto, tengo 36. Así que, <laughs> that's why I remember those things, okay? So then the CD player, imagine. So CD player and sunglasses, vaya. The keys, right? We, we all have keys, right? Sunglasses, um, a wallet, ¿verdad? Pues para hombre y para mujer, porque tenemos... Dice Marlon... El CD Player YouTube se ponía en el cinturón. Ajá, sí, sí, es cierto. Y sí, se compraban las baterías y era. ¡Ah, Tener que ir a comprar baterías o no. Pero, anyways. Pero sí, es cierto, se usaban baterías con el Walkman también. Eh, Nada, cargadores, niños. ¡Ay, Dios! Puras baterías. Eh... <laughs> y las ponía al sol, dice. Ok, then we have keys and a camera. Ah, eran de las recargables, entonces. Vaya, pero esa es una bag de hace muchos años, chicos. What can we find in your bag now? Si usted piensa en una bolsa, en su bolsa, ¿qué podemos encontrar ahorita? A ver, en el chat, quiero ver esa lista de cosas que usted tiene en su cartera. Váyanse al chat. Okay, tell me what it is that you have. Y si no saben cómo decir algo, ahí preguntan. ¿verdad? Okay, yes, your cell phone, definitely. En el cell phone andamos el address book, andamos la música, ¿verdad? Hasta el dinero. Ok, make up. Vaya, voy a, voy a empezar a hacer la lista. Ok, tienen ustedes make up. Uh -huh. ¿Qué más? Eh, earphones. Earphones. Ok, oops, earphones. Muy bien, ¿qué más? Dice books, keys, cargador ok a charger charger muy bien ¿qué más money ajá money sell toallitas pero de cuáles Cosmetiquera, ok the the back makeup back makeup back eh, perfume perfume a pencil, okay, the odorant, the deodo, de, oh, deodorant. Creo que es deodorant. deodorant okay. Ah, uh, medicine, yes. Medicine. Medicine. Documents. ok, Creo que son los IDs, ¿verdad? Sus IDs o sus identificaciones. Ah, ok. Sí. Antes eran hanker, creo que han Handkerchief, creo que era. Handkerchief, creo que es pañuelo. Pero toallitas serían towels, creo yo. No, miren, no es así. Ya les escribo cómo es. Es así, ¿ven? De... Handkerchief, ¿ok? Entonces, y también, pues hay como toallitas, ¿verdad? Luego dice, pencil en. Gift. okay. What's a gift? A gift, a present, un regalo o cómo, Amalie. Porque si no anda súper lista, verdad, cuando hay cumpleaños, yes, dice okay, very good. En un cumpleaños ya sabe que ahí anda anda Amalie algo para usted en la bolsa, okay. So very good. Now what else? Um, well, hoy en día andamos hand sanitizer. ¿Verdad? Que es este, el alcohol gel, le decimos nosotros, ¿verdad? Este, hand sanitizer. ¿Qué más andamos? Ah, pero hay que separarlo, perdón. Hand sanitizer, ¿verdad? Hay que separar el nombre. Eh, andamos también mask, ¿verdad? Mask. Bueno, algunos, ¿verdad? Uno ya no. Mask. Um, ya yeah, solo eso because when ajá uh en -huh, your wallet verdad su, su billetera chicos y chicas vea sí porque cuando uno sale solo su teléfono y la billetera verdad es más que todo dice ajá uh -huh, menta dice okay menta dice in the mini mask mask uh -huh. face, face mask las mascarillas uh, face mask. Yeah. Uh -huh. Thank you. eh, you're welcome. Eh, también mask es como mascarilla así facial, ¿verdad? Para la piel. Eh, ¿Cuál era? Ah, cepillo, ajá. Si usted, si usted se almuerza en su lugar de trabajo, pues me imagino que anda un tooth, toothbrush. Ok, un cepillo de dientes. Eh, menta, dijimos, ¿verdad? Means, creo que son means. Ups. Aquí lo voy a buscar. Mints. Mints. ¿Cómo era que eran mentas? Es que hay un montón de nombres que les han dado las mentas. Y más que todo llevaban el, el nombre de las, de las marcas, ¿verdad? Pero, si no me equivoco, sería algo así, miren. ah candy means mm -hmm. some candy means candy means mentitas okay dice um uh-huh yeah it's so true right if you have an iphone you have to you need to carry your charger e everywhere right bye entonces le voy a poner la lista de los que vimos acá verdad y obviously it's totally different verdad bien diferente a la cartera de hoy okay ahí tienen Bien, continuemos. ¿Qué más tenemos en la plataforma? Dice, by the end of this class, you will become familiar with the usage of this and these. OK. Este es bien, 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 bien cool. ¿Por qué, chicos? Porque solo tenemos dos formas, ¿OK? Es this and these, right? This, these. Y fíjense que a mí me costaba un secreto. Me cuesta porque uno es corto y el otro es largo. Este sonido es corto. Look, this. This. Y este es this. Ese este sonido es largo. Entonces, cuando estoy usando this es cuando eh, hablo de en singular. ¿Ok? Y cuando digo this, estoy hablando en plural. Ahora bien, estos son demostrativos, ¿verdad? Y si yo estoy usando this en this, es porque tengo cerca de lo que estoy, o sea, estoy cerca de, de, de ese objeto o de esa cuestión de la que yo estoy hablando. Porque si ya están lejos, entonces voy a usar that para algo que está lejos para singular y those para algo que está lejos en plural. ¿Verdad? Entonces, this, these, this, this. These, verdad? So let's take a look at the conversation. It says, "Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool! Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Um, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice, right? Ok, so como que no le gustó mucho el regalo, ¿verdad? Entonces, um, what do we say? ¿Qué decimos, verdad? ¿Qué decimos cuando no nos gusta mucho el regalo? <laughs> uh, They're interesting, or it's interesting, right? So take a look at the conversation, guys. Vamos a ver la conversación. Dice acá: eh, What's this, right? La pregunta: ¿Qué es esto? What's this? Right, it's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open this box. Open this box. Okay. Oh, what are these? Remember, what's this? What are these? Right, in plural. Oh, they're earrings. Oh, they're interesting. ¿Verdad? Entonces, si ustedes se fijan, las preguntas son dos. Si es singular, what's this? Si es plural, what are these? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿O qué son estas cosas? O estos, ¿verdad? O estas. Okay, look, grammar focus, right? In the grammar focus section, we have this, these, it they, and the plural forms. For example, aquí tengo this, I mean, this is a camera. This is a camera. What's this? It's an earring. These are cameras. What are these? They're earrings. Okay? And here, ¿verdad? Ahí tenemos tres contracciones o tres abreviaturas. La primera es it's. Si vemos it, sabemos que es it is or it is, right? Si vemos there es que estamos diciendo they are. Y si vemos what's, es what is, ¿verdad? Entonces, just take that into account cuando estemos usando las contractions, ¿verdad? ¿Qué más tenemos en la plataforma? Vaya tenemos este ejercicio este ejercicio de hecho es parte de los que ustedes hicieron de los que ya completaron verdad give me a second bye entonces tenemos acá complete the conversations then practice with a partner what are these plural las llaves verdad their keys what's this It's a CD player, right? What about the next one? We have. bags. ¿Cómo decimos? ¿Cómo hacemos esa pregunta? Vamos a ver de los que se acuerdan que cómo resolvieron el ejercicio online. Y aquí es singular o plural, chicos. Dígame, Daniel. Yeah, sería but, uh, this, Muy bien. But... What are... Okay, y la respuesta? They're back. They're. Correct. Yeah. They're. You can say they are or they're. ¿verdad? Muy bien. So, what are these? These, I mean, they're backs, right? They're backs. What about number four, guys? Vamos a ver quién se acuerda de este. Is it singular or plural? How do we ask? You can do it, guys. You can singular. do it. Singular. singular. Muy bien. It's singular. Entonces, la pregunta para singular, ¿cuál es? What is. Mm -hmm. What's this, right? What's this. Muy bien. And what is the answer, Cristian? mute, yo, Cristian. It's a clock. Oh, muy bien. Ok. Me dice it's a clock. Okay. En este caso no es un clock. El clock es el de pared. ¿Verdad? Es el que ponemos en la pared, en el wall, on the wall, ¿verdad? Este es watch. Watch. Que es el que usamos on, I mean, in the wrist, en la muñeca de la mano. ¿Verdad? Entonces, este es para nuestra manita. Clock es el que ponemos en la pared. Clock is on the wall. And watch, we wear it. in our wrist in la muñeca. Ok? So it's a watch. Muy bien. What about number five? Question. Question? No? Bye. Entonces contesto el yo. Estas últimas es yo. Ok. Tenemos acá, what's this? ¿Verdad? Y it's un it's an old cell phone, actually. It's an old cell phone. Number six. Plural. ¿Verdad? What are these? Teacher, pero solo es un par de lentes. Sí, pero son dos lentes, ¿verdad? Por eso se llaman glasses. Y en este caso, como son de sol, they're sunglasses. Ok, they're sunglasses. Bien. ¿Qué más teníamos ahí en la plataforma? Bueno, ese ejercicio venía acá en el 2.4 y ustedes tenían que completarlo. ¿Verdad? Por eso les aparecía ahí. ¿Qué más venía ahí? Bueno, teníamos una conversación. ¿Verdad? By the end of this class you will learn how to form yes, no and where questions would be. De hecho, ustedes ya lo saben porque ya se los expliqué. Este pedacito o esa conversación nos lleva, chicos, a, la do, a los dos tipos de preguntas que yo les comentaba el día de ayer: a las yes-no questions y a las information questions. Entonces, las yes-no questions son las que solo puedo, o sea, las hago porque yo necesito ya sea un sí o un no. Y las wh questions dijimos que la, las hacíamos para saber detalles o, o información específica de algo. Allí es cuando yo las necesito, ¿verdad? Luego tengo aquí listening practice, y dice, oh no, where are my car keys? Le dice Joe, relax Kate, are they in your purse? Purse es bolsa, o bolso, ¿verdad? Y ella le dice, no, they're not, they're gone, se han ido, ¿verdad? Mm, I bet they're on the table in the restaurant, Te apuesto a que ya están en la mesa, ¿verdad? En el restaurante. Y luego sale corriendo el waiter, ¿verdad? Y le dice, excuse me, are these your keys? Y le dice Kate, yes, they are. Thank you, right? So imagine, va a perder las llaves y de repente sale alguien, aquí están, ¿verdad? Estas son sus llaves. Sí, le dice Joe, ¿ya viste? No problem. And then the waiter says, and is this your wallet? Hmm, dice Kate, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket, le dice mi bolsillo y buscándose ahí, ¿verdad? Y le dice, wait a minute, that is my wallet, right? O sea, que había olvidado la billetera y él bien dándole consuelo ahí a Kate que había perdido sus llaves y él con la billetera en el restaurante, okay So, let's take a look at the, uh, at the sentences over here, okay These sentences that we have. Está acá, la primera. ¿Where are your car keys? ¿Verdad? Esa es una WH question. ¿Are they in your, are they in your purse? WH, I mean, just yes, no question. WH question acá arriba, just yes, no question aquí abajo. ¿Are these your keys? Just yes, no question. ¿Verdad? And is this your wallet? Just yes, no question. ¿Where is your wallet? WH question o information question. O sea, siempre vamos a utilizar los dos tipos de pregunta. Vamos a utilizar las yes, no questions y las WH questions. De acuerdo. Eh, quisiera tener dos voluntarios para, bueno, tres voluntarios para que me ayuden con la conversación. ¿Alguien que nos quiera ayudar con la conversation? Gracias, Brenda. Gracias, Christian. ¿Alguien más? Necesitamos uno más gracias daniel vaya comencemos entonces comienza usted prenda luego continúa Cristian y daniel me ayuda con el waiter que es el, el el que sale a preguntarle si son sus llaves let's begin comencemos oh no where are my car keys relax kate are they in your purse no they no they, they are not They are gone. I bet they're on the table in the restaurant. Waiter, are these the Yes, they are. Thank you. See, sí, no problem. And in this, your wallet. Mm, not it's not where is your wallet joe in my in my pocket wait a minute that is my wallet okay thank you very much thank you guys excellent so as you can see right we are going to be uh following the structure la estructura que yo les compartí Para usar lo que son las yes-no questions y las information questions. ¿verdad? Las yes-no questions comienzan con el verbo to be, le sigue el sujeto y terminan en un complemento, cerrando con un signo de interrogación. En cambio, las que son wh comienzan con la wh word o la wh phrase, luego el verbo to be, el sujeto y el, y el, 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 um, el complemento, y cerrando con un question mark. ¿Verdad? En la plataforma, ahí les da unos ejemplos, ¿verdad? El instructor. Y son exactamente, pues, las que nosotros vimos. Si ustedes se fijan, aquí están los elementos, ¿verdad? Los vamos a ir señalando, ¿verdad? Que esas son las yes, no questions, ¿verdad? Y estas son, aquí dice where questions porque solo es con where, pero en realidad son information questions, ¿verdad? Entonces, miren, comienza con el verbo to be, ¿verdad? Sigue con el sujeto y luego... Continúa con un complemento. ¿Are these your keys? ¿Verdad? Y cierra con un question mark al final, ¿verdad? A esto usted puede contestar: yes it is or no. Y dicen: si lo es, no lo es, o yes they are, no they aren't. Si sí son o no son, ¿verdad? Luego con las WH words, WH uh, questions, tenemos la WH word al principio, luego tenemos el verbo to be luego tenemos el sujeto y perdón el, el complemento y cerramos con un question mark el instructor dentro de la plataforma les da aquí ejemplos miren verdad who is I amin mean, where is your wallet how are you today why are you hungry si ustedes se fijan chicos acá miren él les da les da una formulita, ¿verdad? Donde le dice que si es WH, I mean, Information Question, va a comenzar desde acá. Si es Yes, No Question, comienza desde acá. Luego el resto es igual, ¿verdad? Solamente cambia eh, acá si empezamos con el uno o el otro. Ay, permítanme. Eso es lo que eh, les aparece ahí. Eh, ese ejercicio que ustedes ven en pantalla es un ejercicio de la plataforma, ¿verdad? Este ustedes ya lo hicieron. No se lo voy a pasar acá porque ustedes ya lo hicieron en la plataforma. Y pues por último, ¿verdad? Creo que ustedes revisaron un poquito acerca de las preposiciones. Esa es la última parte, ¿verdad? De la, de la plataforma. The prepositions, it says in this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects, ¿Verdad? Y teníamos acá seis preposiciones, ¿Verdad? So you can say the location, ¿verdad? Of the um, object. Where are the keys, ¿Verdad? ¿Dónde están las llaves? Where are the keys? We have the, the keys in the box. In front of the box, behind the box, on the box, next to the box, and under the box. Ahora bien, chicos, eh, acá está con in y, y con on. In es cuando algo está dentro de, por ejemplo, I am in the room. Yo estoy en esta en esta habitación. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la habitación. O los estudiantes, the students are in the classroom. Los estudiantes están en el salón, dentro del salón. Y este, si es on para usar on, siempre recordemos que on lo ocupamos para superficies. Está sobre una superficie. They are on the box. Y luego tenemos, quiero ver. In front of, ¿verdad? Que es exactamente frente de. Behind, atrás. Under, debajo de. Y uh, next to, a la par de. ¿Verdad? Entonces, esa es la última parte de la plataforma, porque luego viene un ejercicio en el que ustedes tienen que completar. ¡Ay, eso estoy ese animal! En el que tienen que completar todo el ejercicio. Vieran que tengo un montón de, de animalitos aquí encima. Solo he pasaba haciéndoles así con las manos, ¿verdad? Pero este venía con todo. Pero I think it's because of the rain. Creo que es por la lluvia que se han ajolotado todas las papalotitas. Vaya, entonces este ustedes lo iban a completar, ¿verdad? Y tenían que ese, cerrar con el último ejercicio. El último ejercicio es este. Y se los muestro es este, ¿verdad?, que es el 2.12 Knowledge Check, Where are Kate's Things, ¿verdad? Con eso ustedes cerraban y con ese también, ¿verdad?, que es el que yo les acabo de mostrar en pantalla. Así que con esto voy a terminar este día, chicos, pero el lunes vamos a comenzar ya con la sección 3. Igual, ¿verdad?, si ustedes hacen más ejercicios y completan esa sección y traen preguntas sobre otra sección que no es la que vamos a estudiar, Bienvenidos sean. Ustedes no se preocupen que, que este, eh, vamos a, a ver eso. Voy a pasar lista, solo voy a mencionar los que no me contestaron, ¿verdad? Ahorita voy a, voy a, voy a comenzar. Andrea Carolina Rivera Salguero. Ay no. ¿Perdón? Movete, solo movete. Vaya. No sé quién está hablando. Ah, Jocelyn tiene activo su micrófono. ¿Andrea Carolina Rivera Salguero? No está. Vaya. ¿Ángel eh, Isaac Cibrián Bonilla? Ángel Isaac, tampoco. Eh, ¿Cristian Josué Leiva Fuentes? Present. Thank you. Eh, ¿Eduardo Enrique Vázquez García? Eduardo Enrique Vázquez. Yo me acuerdo que Eduardo me dijo: aquí estoy, teacher. Bueno, Evelyn Janeth Rivera, no, ya me, ya me contestó. Eh, Jennifer Rosana Castillo González. Jennifer, dice María Beatriz, pero yo que no estuve desde el principio, ya vamos a ver, María Beatriz. Entonces no está Jennifer Rosana. José Guillermo Soriano Rivas, no está. Eh, Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. Jocelyn. Present. Gracias. Y, eh, ya me había pasado al inicio. Ah, de verdad. No la tenía. ¿Sí? Okay, Y quiero ver María Beatriz Coto de González. Ahí está. Present teacher. Vaya, chicos. Entonces, ahí estamos. ¿O sea, castillo no eh, no a Jocelyn Castillo no mencionó. No mencionó Jocelyn Castillo, no, pero sí me contestó en, en la primera. Vea ah, que sí me contestó? No me acuerdo, pero yo sí, estoy... Aquí la tengo. Ah, okay, gracias. Sí, sí, es que solo les estoy pidiendo a los que no me contestaron en la primera para no tomar ah, más tiempo. Ajá. Okay. Así que, vaya chicos, recordemos, mañana no hay clase. Okay? Así que nos veríamos hasta el lunes. Thank you for joining and good night. Bye bye chicos. Cuídense hoy. Have a nice bye. weekend. Bye. Good night. Good night. Good night.